¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eritmil. Y bueno, en este pequeño video te voy a hablar de qué es una mini PC y cuáles son sus tipos. Bien, realmente el concepto de mini PC es bastante amplio porque si nos vamos a un estricto sentido, incluso tu teléfono celular, tu smartphone, bueno, pues vendría siendo una mini PC. Sin embargo, realmente el concepto normalmente lo vamos a conocer o lo vamos a ver como una PC de escritorio o una PC, un ordenador pequeño que realmente haga todas estas tareas. Realmente hace más referencia al tamaño en ese sentido, pero esperamos que tenga al menos prestaciones muy similares a una PC de escritorio. En este sentido, existen varios tipos de estos mini PCs y vamos a empezar con el más común. El más común lo vamos a conocer como un mini PC o un mini ITX, un mini PC ITX, que realmente hace referencia al tipo de tarjeta madre, donde vamos a encontrar que este tipo de mini PCs son básicamente un equipo de escritorio, nada más en un empaque muy pequeño. Esto es, realmente en esas tarjetas madre vamos a poder conectar todos los dispositivos que conectamos a una PC de escritorio sin ningún problema. E incluso este tipo de equipos, este tipo de mini PCs los vamos a poder armar nosotros mismos. Vamos a poder comprar los equipos, la tarjeta madre, los componentes, ensamblarla y meterla en un empaque muy pequeño. ¿Cuál es el detalle de esto? Bueno, el detalle es que finalmente, si bien nosotros podemos poner en estos empaques pequeños todas una tarjeta de video, memoria RAM, disco duro, etcétera, la verdad es que están diseñados para, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de video, poner tarjetas de video de bajo perfil o ya un poco más sencillas, sobre todo porque se piensa también en fuentes de poder que no te ocupen tanto espacio porque no caben, que son realmente particulares las fuentes que usan estos equipos, y bueno, pues no te van a poder dar el voltaje para mantenerte una gran tarjeta de video. Realmente son equipos de escritorio que puedes hacer lo mismo en un tamaño más pequeño, pero no es tan pequeño. Estamos tomando en cuenta que cabe una tarjeta de video dentro, por lo tanto, bueno, te imaginarás las dimensiones. Si quieres algo realmente que ocupe menos espacio y aún así te dé muy buenas prestaciones, bueno, pues tienes que pensar en algo que se llama tipo NUC, N-U-C. Este tipo NUC realmente básicamente es un equipo en formato mini STX. Quien fue el pionero de esto fue Intel, porque de hecho también las vamos a conocer como equipos Intel 5x5, haciendo referencia a su medida. Básicamente son equipos que te pueden dar las prestaciones de un equipo grande, pero aquí ya no le podemos meter tanta mano, no podemos hacer tantos cambios como en las anteriores, y realmente vienen ya diseñados para ser funcionales como bien. Aún así, realmente podemos pensar que esto es algo así como una laptop, porque podemos incrementar la memoria RAM normalmente y también la unidad de almacenamiento la puedes cambiar por algo más a tu gusto. Sin embargo, si ya lo que quieres es ahorrar mucho espacio, bueno, la verdad es que ya este tamaño es mucho más pequeño, aunque sí sus prestaciones, bueno, también van a cambiar. La verdad, es un equipo pensado para navegar, para editar algo de texto, para ver algo de videos, etcétera, pero nada más, no mucho más desempeño. Y hasta aquí vamos a dejar este video para que no se haga muy largo. En el próximo video vamos a hablar de otros tres tipos de mini PCs, pero como siempre espero que este pequeño video te haya gustado y si es así nos regales un like. También muchas gracias a los que nos comparten en redes sociales, de verdad estamos creciendo gracias a ustedes. Y también como siempre les voy a invitar a que se suscriban a este canal, que es su canal. Y yo los veo en el siguiente video.